Señor Arnaud Montebourg, ministro de Economía y Reactivación de Industrial y Sector Digital de Francia. Señor Danilo Astori, vicepresidente de la República Oriental del Uruguay. Don Ángel Gurria, secretario general de la OCDE. Señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Señores y señoras, me toca dar unas palabras para la clausura del sexto Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Yo creo que cuando hemos hablado de la época de oro, en realidad considero en lo personal que la época de oro todavía no ha llegado. Lo que ha habido es la época de los altos precios de los minerales, pero no ha sido la época de oro para Latinoamérica. Creo que lo que tendría que llamarnos la atención en Latinoamérica es qué hemos hecho en la etapa de los altos precios de los minerales. Algunos más rápido, otros más despacio. Creo que todos hemos estado mirando un poco consolidar la política macroeconómica, la política fiscal que nos permita sostenernos, mantener un crecimiento económico sostenido en los años venideros, en los cuales, como ya se está viendo ahora, se acabaron los precios de los altos precios de los minerales. Lo dije en la mañana en compañía del sector empresarial de Francia. Los países, las regiones van reevaluando sus tasas de crecimiento anual. China, el gran jugador, está reevaluando sus tasas de crecimiento. Europa lo mismo, Estados Unidos, América Latina lo mismo. Y eso es lo que se está viniendo. Por lo tanto, lo que se ha venido haciendo en América Latina es procesos de reformas al interior del Estado, consolidación de las políticas macroeconómicas. En el Perú, lo que hemos hecho ha sido justamente eso. Hemos consolidado una política macroeconómica que nos da hoy día estabilidad, que nos da predictibilidad en las decisiones del Estado, y todo esto genera confianza. Confianza para las inversiones. De tal manera que hasta las mismas calificadoras de riesgos colocan al Perú como uno de los países con menor nivel de riesgo en toda la región latinoamericana, y por lo tanto, entre otras consecuencias también, uno de los principales receptoras de inversión extranjera directa. Estamos en el cuarto o tercer lugar en cuanto a recepción de inversiones directas. Y esto es importante porque en América Latina, el Perú, como muchos países, tienen economías abiertas, economías de mercado, que requieren de la participación del sector privado, del sector empresarial. Es muy importante su participación. Y lo que nos toca a nosotros, lo que nos ha tocado a nosotros, es iniciar los procesos de reforma del Estado. ¿Reformar para qué? Primero, para permitir que más personas, más ciudadanos, más empresas puedan incorporarse productivamente al mercado bajo la estrategia de incluir para crecer. Creemos nosotros que es importante, como decimos, que más peruanos, más peruanas empujen el coche del desarrollo. Y en segundo lugar, porque en este proceso de altos precios de materias primas que hemos vivido en más de una década, se ha ido nuevamente consolidando una clase media que no solo está exigiendo del Estado servicios, sino calidad de ellos. Y por lo tanto, necesitamos construir un Estado más moderno, un Estado más eficiente, un Estado que genere más oportunidades de desarrollo, un Estado que esté presente en todo el territorio nacional. América Latina viene de un pasado común en el cual los estados republicanos que trascendieron a los estados coloniales fueron estados mal estructurados, estados mal acostumbrados a servir a un 30% de su población y al resto no más, porque no había el concepto de ciudadanía. Hoy día no se puede invisibilizar al resto de la población, no se puede invisibilizar ni la pobreza, ni las poblaciones vulnerables, ni las desigualdades.
Ese es el gran problema que tenemos, las desigualdades. América Latina no es la región más pobre del planeta, pero probablemente es la más desigual. Y eso es el gran reto de los estados nacionales en América Latina. Y es por esto que se van formando bloques de integración, de cooperación sur-sur. Se vienen formando bloques como, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, donde el Perú junto con México, Colombia y Chile participamos en un espacio económico, un espacio comercial que nos permite avanzar en modelos económicos similares y nos permite avanzar hacia otros mercados. El Perú, por ejemplo, más allá de la Alianza del Pacífico, tiene el reto de seguir avanzando en su política comercial. Hemos celebrado más de 14 tratados de libre comercio adicionales al de al acuerdo multipartes de la Unión Europea y seguiremos, tenemos ya planificado seguir avanzando en estos acuerdos de libre comercio. Pero también es importante señalar que uno de los grandes problemas que tenemos para el ingreso a los mercados ya no son las barreras arancelarias, sino es la calidad del producto. Y para darle calidad al producto, tenemos que invertir en lo que es educación, capacitación, ciencia y tecnología. Eso es fundamental que se entienda este mensaje, porque la competencia hoy día es en la calidad, es en hacer las cosas más rápido y hacerlas mejor. Ese es el gran reto que tenemos todos, no solamente América Latina, sino también Europa. Entonces, ese, en este contexto en el cual nosotros creemos que debe haber una cooperación bien entendida entre Europa y América Latina, entre el Perú y Francia. Hoy día, por ejemplo, nosotros estamos explorando acuerdos de gobierno a gobierno. Acuerdos de gobierno a gobierno en que lo fundamental, más allá de la compra o venta de algo, son las transferencias tecnológicas. Son la capacidad de poder formar cuadros capacitados que permitan mejorar el trabajo, la calidad que puede dar el trabajador peruano. Entonces, para nosotros hoy día es fundamental el tema de las transferencias tecnológicas, el tema de aprender a avanzar en este camino, de colocarle valor agregado. Es en ese marco que hemos tomado decisiones concretas en el Perú. Por ejemplo, hemos creado un programa de becas de estudio. Empezamos de cero y en 3 años de gobierno ya tenemos más de 30.000 beneficiarios. Chicos que están también, incluyendo a Francia, están acá estudiando, preparándose. Además de esto, hemos lanzado el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Un plan que nos permita a nosotros depender menos del precio de las materias primas y más de la calidad, de la capacidad de innovación del ciudadano de a pie. Dentro de este plan de diversificación productiva, estamos trabajando una línea que es la promoción y el mejoramiento de la calidad en las pequeñas y microempresas, que en el Perú, como en toda América Latina, y sospecho que en Francia también, son generadoras de gran cantidad de mano de obra, de impuestos de empleo, que es lo que necesitamos hoy día. Entonces, es en ese contexto en el cual nosotros venimos y saludamos este foro, saludamos también a la OCDE que nos ha invitado a participar en el proyecto País. Como Perú estamos muy, muy complacidos de esto porque nos parece que es un tema importante, un tema interesante. Además, reitero la voluntad del Perú de incorporarse de manera gradual a la OCDE. Asimismo, nosotros tenemos un conjunto de proyectos, un conjunto de proyectos de infraestructura, proyectos energéticos, hidroenergéticos, en general, porque somos conscientes que dentro de la desigualdad que hay en América Latina, también tenemos un grave déficit de infraestructura. Si queremos crear mercados, si queremos incorporar poblaciones al mercado, necesitamos darle las facilidades del Estado. Necesitamos poner la carretera, el internet,
la educación, la salud, etcétera, para generar iguales condiciones en diferentes partes del país. Creo que lo que se viene hoy día es un gran reto para América Latina. América Latina tiene un gran potencial. Ese potencial hace que hoy día América Latina se vincule más, no solamente con Europa, sino con el bloque Asia-Pacífico, el foro APEC. Y creo que no debiéramos descuidar la región de Asia-Pacífico dentro de nuestros esquemas de crecimiento. Es fundamental entender lo que está pasando en Asia-Pacífico. Es fundamental entender cómo se mueven las economías del sudeste asiático. Es en ese marco en el cual, por ejemplo, vuelvo a repetir, la Alianza del Pacífico se proyecta hacia el Asia-Pacífico. Son países emergentes, al igual que ya en América Latina hay países emergentes, y que podemos vincularnos comercialmente, podemos complementar nuestras economías. Es por esto que señalo de que todavía no hemos llegado a la época de oro de América Latina. La época de oro se viene. Lo que ha habido simplemente es buenos años de precios en las materias primas. Pero si no hay industrialización, si no hay diversificación productiva, si no hay estados modernos, estados competitivos, no habrá época de oro. Es en ese sentido también que nosotros hemos iniciado las reformas del Estado, como se viene haciendo en América Latina. Hemos hecho la reforma tributaria, la reforma del servicio civil, de la administración pública, la reforma en el sector salud, la reforma en el sector educación, la reforma en seguridad y defensa, las reformas en las aseguradoras de fondos de pensiones, las bolsas de valores, y hoy día estamos también lanzando, bueno, lo hemos lanzado hace 10 días, un plan de promoción de inversiones, porque los tiempos difíciles nos obligan a tener respuestas, nos obligan a verlos como oportunidades, no como problemas. Y lo que se viene hoy día son esos tiempos difíciles. Creo que una gran muestra de cooperación que vamos a trabajar entre, por ejemplo, entre el Perú y Francia, va a ser el desarrollo de la COP20. La COP20, esta conferencia mundial sobre el cambio climático, que este año se da en Lima y el próximo año se da en Francia, será una muestra de cooperación en la cual trabajaremos de manera conjunta Francia y el Perú a fin de entregarle al planeta un nuevo acuerdo, un nuevo consenso que nos permita mitigar la emisión de gases que generan el calentamiento global. El Perú no es de los países que aporta la mayor cantidad de este tipo de emisiones, pero somos conscientes de que todos tenemos que asumir el problema, desde una posición global más que desde una posición nacional, porque este es un problema que nos atañe a todos, y América del Sur se constituye uno de los principales o los primeros damnificados de este problema mundial, que tenemos que poner todos un granito de arena, mostrar nuestro sentido de cooperación para justamente poder darle a las generaciones venideras un mejor medio ambiente, una mejor calidad de vida. Muchas gracias a todos ustedes.